¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Yo me siento muy contenta, afortunada de poder compartir con cada uno de ustedes. Estamos a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, con la gente que está en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Y, bueno, aquí estamos para compartir otra jornada más, iniciando esta semana que comienza muy, muy, muy álgida, caliente con los resultados de la encuesta de la Gallup, el periódico Hoy, que hoy daba a conocer su encuesta. Y desde la medianoche, cuando ya comenzó a circular el periódico, comenzó la gente a mandarlo y a mostrar y a discutir. Hay mucha gente discutiendo, pero bueno, ya ustedes saben. La encuesta Gallup es la más reputada encuesta en la República Dominicana, sin duda alguna. Alguna gente está recordando cómo, digamos, que en términos de lo que es la previsión de los resultados electorales, no ha fallado nunca en República Dominicana. Hay algunos datos que se van compilando en el tiempo, pero estamos ya a ley de pocos días del proceso electoral, y en esas circunstancias dio sus resultados en el 2008, 2012, 2016 y ahora en este proceso electoral. Según los sondeos de la Gallup, el 53.7% votaría por Luis Abinader del PRM, 35.5% por Gonzalo Castillo y 8.6% por Leonel Fernández, poco más de 1% por Guillermo Moreno. Pero bueno, ahí tienen ustedes, supongo que han estado todo el día lleno de todos esos debates, porque la gente en la mañana, en los programas de televisión, en los programas de radio, los políticos, las redes sociales, bueno, todas las ideas del mundo. Pero solo lo refiero porque evidentemente es el tema obligado de esta mañana. Yo sigo muy pendiente de la evolución del COVID-19 en República Dominicana, y sí que quiero comentarles a ustedes. Hoy tenemos un programa variado porque hay muchos aspectos que llegan, muchas historias que contar. Las cuento en la medida de lo posible con el tiempo que tenemos. Quiero referirles un caso. No he hablado, no he escrito públicamente de ese caso, pero quiero referirle ahora, les adelanto una idea de este caso y posteriormente voy a tener mucho más detalles. Me hubiese gustado, incluso pedí un turno en el día de hoy para la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública. Ese turno no fue posible porque ya estaba llena la gente que iba a estar. A ver si mañana logro preguntarle al ministro de Salud para saber a este respecto. Y se trata de este caso que les voy a comentar. Hay una ciudadana dominicana, poco más de 50 años, tiene 55 años creo, que pertenece al personal sanitario de este país. Cuando comenzó la pandemia, apenas comenzar la pandemia, ella resultó infectada del COVID-19. Los síntomas fueron muy leves. Ella fue una persona básicamente asintomática. Tuvo dolores de cabeza, un poquito de fiebre, y por eso le hicieron la prueba y resultó que estaba contaminada con el COVID. Ella duró 58 días dando positivo al COVID-19. Increíble. O sea, como el italiano, que ustedes recuerdan, que no se le quitaba a sí mismo, asintomática y dando positivo, positivo. A ella le hicieron, en ese plazo, 5 pruebas PCR, 5. En las 5, hasta que llegó a la quinta, en las 4 iniciales dio a todas positivas. Y le hicieron muchas pruebas rápidas. Al final, ella dio negativo. Cuando dio negativo, esperó 9 días para integrarse a su laboratorio, y ya dio negativo, ya salió del COVID. Ella visitó a su familia, ella hizo vida normal. Resulta que ahora, la semana pasada, ella sintió los mismos síntomas, dolor de cabeza y un poquito de fiebre. Le hicieron una prueba rápida y dio positivo. Y le hicieron una prueba PCR y acaba de dar positivo. Ese caso es un caso digno de estudio. A nivel internacional, los casos que han sucedido se destacan en la prensa internacional, incluso si una gente repite. Ella está asintomática y entonces habría que determinar qué falló, qué fue lo que falló. Si fue que fue en la prueba, pero no se cree, por qué le repitió, cómo fue ese organismo, todas esas pruebas sometidas a un escrutinio. Tengo entendido que su análisis actual está siendo enviado fuera del país y que será sometido a un escrutinio internacional lo que ha pasado con esta persona.
que está, como le digo, asintomática, y esperamos que bueno, que siga así y que la gente con la que ella se relacionó, bueno, pues no, que sea una falsa alarma. O sea, ya hacían varios días, cuando le salió positivo, que ella había tenido esos contactos. Pero estamos hablando de un caso que no es común, que no suele ocurrir. Se ha hablado mucho sobre el COVID-19, si, la capacidad que tiene el país, cómo está el país, qué pasa con los hospitales públicos. Les puedo decir que he tenido acceso a una amplísima documentación sobre la situación actual en los centros públicos y privados de la República Dominicana. Este fin de semana he reportado en mi cuenta de Twitter y después lo llevaba a Instagram los datos de todos y cada uno de los hospitales destinados a COVID en el Gran Santo Domingo, es decir, provincia de Santo Domingo y Distrito Nacional. Pero también en el día de ayer les he participado los datos globales a nivel nacional en materia de disponibilidad de camas, disponibilidad de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores. Esta es una información que es de carácter oficial a la que yo he tenido acceso. Por supuesto, no puedo divulgarles todos los detalles de esta información, pero sí es una información que parte de fuentes absolutamente oficiales. Para que, vámonos con el primero que usted tenía ahí, el anterior, ventiladores a nivel nacional. En el país tenemos para el COVID-19 296 ventiladores habilitados, lo cual es poco si aquí hubiese ocurrido una cosa grande, pero afortunadamente, dice el ministro de Salud, que es porque la gente es joven. De eso tenemos al día de ayer, porque eso puede variar de un día para otro, al día de ayer a las 12:30, 77 ventiladores en uso y 219 disponibles. En el sector público, lo que tenemos por ventiladores en el sector público son 142 ventiladores. ¿Ustedes están oyendo eso? 142 ventiladores, 51 en uso y 91 disponibles. Y en el sector privado, 154 ventiladores habilitados, de los cuales 26 estaban en uso y 128 disponibles. Seguimos con la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica, señor director, que son las camas, camas habilitadas a nivel nacional. Tenemos habilitadas a nivel nacional 3,294 camas, de las cuales 2,597 son del sector público y 697 son del sector privado. Me estoy refiriendo al COVID-19. Yo cuando veo la del sector público, que vi, por ejemplo, que el Ceibo tiene 18 camas habilitadas, entonces digo, wow, las camas del sector público, porque una cama en el hospital público del Ceibo es peor que una cama en tu casa. Porque el hospital del Ceibo es un tollo. O sea, el hospital del Ceibo lleva 7 años en construcción, no terminan eso, es un tollo, y ahí no hay nada que buscar. Pero dicen que tienen 18 habilitadas, entonces digo, bueno, si ese es el habilitamiento, pero está bien, ok. Digamos que eso es gente que la ponen aparte de todo el mundo. Eso es, básicamente. Camas habilitadas a nivel nacional, 3,294, sector público 2,597. Al día de ayer, el sector público tenía 663 en uso, 1,934 disponibles. El sector privado, 697 camas, de las cuales tenía 424 en uso y 273 disponibles, para un total de 3,294, de las cuales hay disponibles 2,207 camas y en uso 1,087. Esas son camas. Nada más. Vamos al siguiente gráfico, que es camas habilitadas en unidades de cuidados intensivos. Bueno, esto es resumen total del día anterior. Hay otra más, otra esa. Cama, unidad de cuidados intensivos a nivel nacional. A nivel nacional, en camas para COVID tenemos en cuidados intensivos 358 habilitadas, de las cuales 193 están en uso y 165 disponibles. En la unidad de cuidados intensivos que tenemos más de la mitad ocupadas, como ustedes están viendo ahí. En el sector público tenemos 137 camas de cuidados intensivos, lo cual es también precario, de los cuales 89 están en uso y 48 disponibles. Y en el sector privado, 121 habilitadas, como ven, el sector privado tiene más, de las cuales hay 104 en uso y 117 disponibles. Vamos a ver el Gran Santo Domingo, la gráfica anterior, señor director, que se iba antes, que dice, en resumen, esto fue lo que yo puse el día sábado. O sea, ayer puse los totales de camas, unidades de cuidados intensivos y ventiladores, y esta es
el resumen de la disponibilidad de camas, unidades de cuidados intensivos y ventiladores en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Como pueden ver ahí, dice 512 camas habilitadas, eso es en provincia y Distrito Nacional, 273 camas en uso, 239 camas disponibles. En cuidados intensivos, 85 camas habilitadas, 65 en uso, 20 disponibles. En ventiladores, 79 ventiladores habilitados, 39 en uso y 40 disponibles. Estos son datos, y yo voy a ir sacando algunos datos más, también regionales. Estos son datos que hemos trabajado y que hemos tenido acceso a una amplísima gama de documentos que nos permiten verificar, establecer cuál es la situación de manera específica, porque bueno, se habla y que sin porcentaje, si cuando usted ve hospital, incluso por hospital, cómo está el hospital Lora, cómo está el Marcelino Vélez, que es uno de los que más personas tienen, cómo está. Entonces no te haces una idea de la situación global a partir de una realidad de un hospital, sino de manera global. Yo debo decir, porque este es un momento, lo peor que nos pudo ocurrir como país fue que nosotros tuviésemos un proceso electoral con una pandemia en marcha. Entonces, todo se politiza, en los tiempos de campaña electoral pasa como en las guerras, que las verdades no parecen importarle a nadie, o sea, le importa, una gente está en un partido, le importa que la verdad que se promueva, que se diga, que se manifieste, es la que ellos entienden les favorece. El que está en el otro partido es la verdad que entiende les favorece en ese momento. Entonces, tiene que haber gente que diga simplemente qué es lo que hay. No pasa por un sedazo. A mí no me importa si a un partido le favorece, al otro le favorece. Eso es problema del partido, ellos que manejen eso, sus partidos, y de la gente que sirve a esos partidos. Pienso que lo relevante es poderle contar a la gente, miren, esta es la realidad, tenemos tantas camas, esta es la situación, y que la gente vaya haciéndose una idea. Obviamente hay mucho debate sobre el impacto que puede tener, por ejemplo, en el proceso electoral, o si a la gente se le está atemorizando con todo lo que tiene que ver con la pandemia. O sea, si le dicen, perdonen ustedes, aquí ahora nadie salga corriendo porque eso fue que me falta agua. Ajá, me faltó agua y llevo ya casi media hora, ¿verdad? La realidad de la pandemia, de cómo se maneja, pasa por ese sedazo, como les estoy diciendo. Pero es importante que se sepa, primero que la gente sepa cuál es la situación, que sepa cómo está cada una de sus provincias. Hay una provincia que tiene mayor incidencia que otra, otras menos, que todavía es manejable. Hay datos que a mí me llaman la atención al tener acceso a esta documentación. Primero, que en República Dominicana se habló de un aumento de las capacidades para responder a la pandemia inicialmente, si ustedes se pueden recordar, de aquel primer discurso del presidente Danilo Medina, hablaba de la posibilidad de comprar, de alquilar una clínica en el Distrito Nacional, otra en Santiago. Eso no se hizo. Pero además, aquí en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, está la ciudad sanitaria que el presidente había anunciado que se abriría el 10 de marzo, en marzo, y que contaba con 600 camas. Es decir, hay capacidades instaladas, porque en ese momento, de hecho, si ustedes buscan la ciudad sanitaria, van a encontrar los videos donde se muestran todas las unidades de cuidado intensivo que tiene y todas las camas que tiene. O sea, capacidades instaladas que yo no sé por qué, una vez le pregunté al ministro y dijo que no se había inaugurado o si están esperando la inauguración o lo que sea. Pero no se ha dispuesto con respecto a las a esa disponibilidad, a esas, digamos, esas camas y esos espacios que tenemos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo. Yo la semana pasada, el martes, difundí aquí las imágenes de lo que se había hecho en los mameyes de Santo Domingo. Los mameyes de Santo Domingo, se hizo una fiesta el domingo en horas de toque de queda. Dije que era la segunda fiesta, pues le tengo noticias. Ayer hicieron la tercera fiesta en los mameyes de Santo Domingo. Yo no sé realmente cuál es el rol ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, ni de todos esos organismos, cuando hay cosas incluso que se dicen públicamente de esos encuentros en horas de toque de queda. O sea, ni siquiera fue que fuera el toque de queda, ¿no? En horas de toque de queda, anoche
hubo una fiesta en horas del toque de queda. Eso cuestiona mucho el rol de las autoridades durante este proceso. O sea, toque de queda, se hace lo que se quiera en esos sectores. No hay ningún problema. O sea, y luego yo probablemente mañana pueda ustedes mostrar las imágenes. Es la realidad que estamos viviendo. Este fin de semana recibí imágenes de fiestas privadas en al menos 3 lugares. No divulgo las fiestas privadas porque fueron fuera de hora de toque de queda y que, bueno, sí, en espacios cerrados. Pero me pregunto y quiero compartir eso con la gente, o sea, ¿qué necesidad hay de hacer todas estas fiestas? La gente que se van a piscinas. He dicho que en el sector Luperón están alquilando piscina y que policías van y saben que eso pasa. Pues siguen haciéndolo. Se alquilan piscina, la gente entra a caer el día y eso sigue hasta horas de la madrugada, que nadie duerme. O sea, eso yo no sé, para un control efectivo. Entonces, si hablamos del terror, del COVID y de lo que sea, no entiendo cómo esas actividades puntuales, específicas, denunciadas, evidenciadas, grabadas y difundidas, porque hay algunas que incluso se promueven en las redes sociales, son posibles que se realicen en nuestro país. El COVID, básicamente, las personas que han infectado hasta ahora son personas básicamente jóvenes, ya lo decía el ministro, eso hace que el nivel de letalidad se mantenga bajo y también incluso el nivel de ingreso para la cantidad de pacientes que estamos viendo que están dando positivos. Entre más pruebas se hagan, más vamos a revelar que hay gente que está viviendo con el COVID. Eso lo que nos dice es, señores, vamos a ser prudentes. Si bien no te vas a quedar en casa completamente, ¿cómo que vas a ir a una fiesta en horas de toque de queda a un barrio? Puede llevar la enfermedad a tu abuela, a tu abuelo, a tu tío, a tu tía, sobre todo a la gente joven, eso se lo decimos, y a las autoridades, porque no me explico yo, si ya hubo 2 fiestas, si esas fiestas son de conocimiento público, ¿cómo es que se realiza una tercera fiesta? Eso no logro entenderlo. Pero bueno, nada, ahí están, eso es lo que tenemos y esos son los datos. El que quiera más datos, hospital por hospital, puede entrar a mi cuenta de Twitter, ahí hay mucha gente que lo ha compartido. Son datos específicos, o sea, eso no pasa por un sedazo de una opinión ni nada. Son datos bien concretos y bien específicos. Cuando yo regrese de esta pausa, quiero conversar de un tema que fue un tema que ocupó el fin de semana. Comenzaron a aparecer personas que ahora salen en la Junta Central Electoral, en el padrón electoral, que votan en otro sitio. Es decir, votabas, siempre votabas en un colegio electoral, resulta que ahora votas fuera del país, o votabas fuera del país, resulta que ahora vota aquí. Ahí hay toda una gran confusión, hay informaciones que tienen que ver con tiempos pasados, hay resoluciones que se pusieron en vigencia en un momento, luego quedaron sin efecto, y hay también la operatividad de la misma Junta de gente que debió saber que tenía que renovar y no se hizo, o que se hizo inadecuadamente. Hay de todo, hay varios, muchos casos diferentes. Tenemos la buena noticia de que Canadá ya dio el permiso para que República Dominicana organice sus elecciones, su proceso electoral, lo mismo Reino Unido, que teníamos dudas de que eso pasara. Ahí en Canadá los dominicanos y dominicanas que viven ahí se han fajado para que eso fuera posible. Pero ahora hay algunos de ellos que tampoco van a poder votar porque dicen que votan aquí, en Guachupita o en Gasco o lo que sea, que ellos hayan votado antes. Cuando yo regresé de esta pausa, quiero comprender qué fue lo que pasó, porque hablan de una gracia en el año 2016. Le he pedido a Eddie Olivares, que era un juez, un miembro de la Junta Central Electoral en ese momento, que explique en qué consistió esa resolución. Y también vamos a conocer uno de esos casos, que es Claudia Álvarez. Ella es abogada y ella siempre ha votado en República Dominicana y ahora en el padrón, cuando se consultó, cosa que yo le pido a ustedes que lo hagan, verificarse, aparece que vota en Panamá. Voy al cambio y regreso de una vez en un trabajo que hoy también tiene Jonathan Lidiano, candidato a diputado en el distrito.